Everyone got excited about the technology, and I guess it was pretty incredible watching a missile fly down an air vent. Pretty unbelievable. But couldn't we feasibly use that same technology to shoot food at hungry people? Una bestia de 700 caballos capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Quiero pintarle las uñas. Metales metalizados cada vez más especializados. The new Fiat crossover. Es cómoda. ¡Qué pudiente! ¡Todo está ejecutado! Food at hungry people. You know what I mean? Fly over Ethiopia. There's a guy that needs a banana. Estaba joven, se va más fácil de catar, digo yo. Vamos, se va más fácil de poder salir, ¿vale? Venga. ¿Sí? Vaya. Venga. Tres días después del primer contacto, he venido repetidas veces y aquí no aparece nadie. Vengo por la mañana, vengo por la tarde, se me escapa algo. Gente os da miedo porque no lo conocemos. Es el otro. Está ahí. De hecho, está lo más bajo que puede estar. Y te da la sensación de que no tiene nada que perder. No queremos saber. Es una realidad a la que no nos queremos enfrentar. ¿No? Es algo de lo que no se habla. Es un tabú. Si te cruzas con un mendigo, siempre miras para otro lado. Lo ignoras, es una realidad que no existe. Está ante tuyo y la estás negando, mirando para otro lado. O sea que al miedo que da lo desconocido le sumas el ansia que puede tener alguien que no tiene nada que perder. Sin saber si son buenos o malos, sabes, siempre les ponemos en lo peor para sentirte mejor. Son drogadictos, se lo merecen. Algo habrá hecho.
Bueno, pues he estado hablando con un posible candidato, le he explicado las condiciones un poco del proyecto que tenemos entre manos y ha declinado amablemente participar, que no necesita ni dinero ni nada, que él se baja ya solo a pedir y que, bueno, así va la vida. Y que él en entrevistas, como ha dicho, nada. Bueno, seguimos buscando. Es que de primeras, siempre todos reaccionan igual, ¿no? Como un poco para atrás, mira arriba abajo. ¿Con qué intenciones vienes? Me la vas a liar, te vas a reír de mí. Y luego la parte de yo estoy al margen de todo, o sea, que viene nadie a hablar conmigo. De manera que, bueno, como estamos viendo, no parece la gente muy interesada en participar en nuestro proyecto. Bueno, vamos a buscar más. ¿Vamos? Sí. Bueno, pues un mes después de haber abandonado este proyecto, sin que tuviese pinta de que lo fuésemos a retomar, casualidades de la vida, ayer voy por la calle y conozco a esta persona, que es un vagabundo, bien de salud, tampoco parece que lleve mucho en la calle. Le comento un poco las condiciones del proyecto, él acepta, acepta ser grabado, acepta recibir el dinero. Quedamos hoy de nuevo y aquí estamos. ¿Sí? Hostia, la policía, tío. Qué puta. Van a por él, o sea que van justo a por él. Ahora mismo está viendo la policía, va a hablar con él. Esto es una movida de la hostia. Vamos a ver. Sí. Hay mucho problema con la policía. O sea, vienen bien a menudo. Esto es dicho desconocido, claro, no es tuyo. Albergue. Albergue. En albergue. En albergue no hay problema con la policía. Vas a... ¿Duermes en un albergue? No. No, albergue. No, el albergue. Yo estoy ya en el albergue. Bueno, está bien ahí. ¿Para qué? Un poco la idea es ver cómo te afecta a ti o a cualquier otra persona que vamos a encontrar en la calle, el hecho de que alguien le dé una cantidad de dinero en metálico cada día. O sea, conocerte un poco en realidad a través de lo que hayamos grabado. Que lo mismo, podía estar con una grabadora o podía estar tomando notas. En lugar de eso, pues mira, te grabamos. Al que tal, que nos cuentas, como... ¿Cómo estás en la calle? Para nosotros es realmente, ¿no? Como lo ves desde fuera, lo ves en la tele, lo ves en todas partes, pero también lo llegas a conocerlo. Siento cuando estoy fumando que todos vamos al trote. Que la vida es un chicote que se nos está acabando. Si en el momento nefando Dios me llega a preguntar, ¿quiere usted resucitar? Echándole el humo. Gracias, señor Nofumo, por lo que acabo de contar. Joder. €30. Listo. ¿Nos vemos mañana? ¿Estarás por aquí o quieres que vayamos a tu lado? Bueno.
ahí les veis venir. Los señores agentes de la seguridad y el orden han decidido interrumpir nuestro pequeño experimento. Bueno, a ver si hay suerte. Y aparece mañana, hoy ha ido bien. Está un poco más jodido, ¿eh? Pero bueno. Me da confianza ese tío, ¿eh? Va. Aquí en Madrid, hoy el alcalde ha pedido una ley que permita a los ayuntamientos de las ciudades retirar a los indigentes de las calles. Indigentes de las calles, lo ha dicho así este miércoles Ruiz Gallardón. El alcalde dice que se trataría de una norma que obligaría a trasladar a los mendigos a los albergues de los servicios sociales. Claro que para eso los ayuntamientos tienen que contar con suficientes recursos para acogerlos, que también los ha pedido. Gallardón ha dicho que va a pedir a su partido que incluya alguna propuesta en esta línea en el programa electoral de cara a las elecciones generales. Juancho, ¿cómo andas hoy? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Con la frutita? La tiran. La tiran, ¿eh? ¿Lo has oído? Que ha salido el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, señor don Alberto Ruiz Gallardón, unas cuanto menos polémicas declaraciones en las que aboga porque haya un pacto nacional mediante el cual se saque una ley que permita retirar a la gente que duerme en la calle. Yo creo que cogerla y llevarla a sitios especializados, ¿no? De acogida, por así decirlo, como, no sé, supongo que sean albergues o lo que sea. ¿Qué te... a ti eso qué te parece? Pues en la imagen de esta ciudad se quiere limpiar a toda la gente que está en la calle. En otras partes es más fácil, en otras partes los ponen en fila y les dan un tiro en la cabeza. Porque no le dan de comer a la gente con lo que hay en la basura, que está bueno. Porque le meten a la gente y le ponen, no coma usted esto, que es de la caducidad, y aunque usted lo vea que está bueno, tiene que tirarlo. Así los seres humanos, porque la calle ya están buenos, no, están caducados, o sea que la caducidad de eso ya está afuera, no producen, no hacen nada, estorban, así que metámoslos en un albergue. La gente tira la basura, pero después se queja de la basura. Y no hay ayudas. Ayuda es darte una bolsa de comida y decirte, toma 30 pavos. Y ya con eso está solucionada tu vida. Oye, yo no... Nosotros no estamos solucionando tu vida. No. Ni lo pretendemos, vamos. La gente sale por ahí a darle de comer al pobre. Pero después no quiere que el pobre viva cerca de él. ¿Invitarías a cenar a alguien como yo a tu casa todos los jueves? No respondas. No, sí. Sí, ¿por qué no? Sí, hombre, no cualquier persona que viva por la calle, pero ¿cualquiera? Tú mismo. Me pasó el tren. Esto no le coge, ¿eh? Que se pasó el que me lleva a la puerta de ayer. ¿Vas a dormir por aquí? Porque, vamos, es tarde ya, ¿no? No andarás mucho ahora. Pues si te acompañamos para ver un poco así dónde pasa la noche. Ya te digo, no se va a publicar, nadie lo va a ver. O sea, puede ser tu guarida, tu refugio.
libre y dueño y señor sobre tu vida. Bueno, aquí vamos cociendo nuestra cebollita para preparar la receta más básica que conozco. Son macarrones con tomate. Algunos dirán que fumar mientras se cocina no es higiénico del todo. Y yo os diré, tenéis razón. Pero esta es mi casa. ¿Y por qué estamos grabando cómo hacemos la cena? Si yo hago la cena todos los días en cual grabamos. Porque hoy tenemos un invitado especial. Fue la primera vez que le grabamos como fuera de su entorno habitual, que era la calle, y tenerlo en casa cenando, no sé, para mí fue un shock, ¿no? La cena surge una tarde en la que, divagando, me suelta que si yo metería a alguien en mi casa que vive en la calle, ¿no? Y de primeras, pues lo que te sale es que no. Yo no sé si reaccioné bien ahí, ¿no? Pero luego, oye, ¿qué tipo de hipócrita soy si después de estar viendo a una persona durante semanas no me fío de ella como para meterla en mi casa? Y me lo marco como algo personal. Y sale. Y al final sale. Bueno, ¿y qué tal? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Carlos? Carlos hace... meses allá. ¿Meses? Días. ¿Y qué tal? ¿Qué tal va? ¿Qué cosa? Supongo que bien, no sé. Bueno, chavales, un poquito de cena.
Bueno. Esto, Juancho, no es para ti, ¿eh? Un plato especial. Agarra el cochorito. Di que se lo hace a todo el mundo, ¿eh? Que no, que se lo da bien. Lo que quieras, ¿eh? Tú me dirás lo que quieres, ¿eh? ¿Y qué? Ya... ¿Cómo vais con el este? Me ha dicho Juancho, ¿no? Que... Nos vamos llevando, nos vamos llevando. Gracias. Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy... Gracias. No es muy elaborado, pero es contundente. Pero está caliente. Pero a veces... No solo el calor de la comida. Lo importante. Desde luego, una buena compañía, ¿no? Y... Claro, por supuesto. Has comido rápido. Más que tenía hambre y... Y me voy a ir, la verdad. Ha comido muy rápido. Ha sentado mal. A veces me siento como su madre diciéndoselo, pero vamos. No es la primera vez. Las madres tienen razón. Cuando tú llegas a los 50, te das cuenta que tu madre tenía razón, pero ya es tarde. Aparece un día Jaime por el estudio con su cámara y una caja llena de cintas de vídeo de un material que ha estado grabando durante meses. Y me dice que a ver qué podemos hacer con aquello, ¿no? Que le echara una mano, que lo visionara y que intentásemos hacer un pequeño vídeo. Era algo totalmente informal. A mí Carlos nunca me habló ni de documental ni de nada. Era simplemente ir a grabar pues, unas conversaciones que él iba a tener. Y yo fui ahí sin tener ni idea realmente de lo que era. Y claro, ya cuando llegué, pues me encuentro el percal, vamos. Y es cuando pensé, pues esto es una locura, pero vamos para allá. Vamos para adelante. Recuerdo que pasaron meses hasta que un día me encerré en la edición y me puse a visionar todas aquellas cintas que en su día me entregó. Y enseguida me di cuenta que ese material era muy valioso. Yo creo que no era consciente de lo que tenía, ¿no? En ningún momento pudimos imaginar que eso serviría de más que para lo que ya valía, que era como una prueba videográfica que necesitaba Carlos. Me acuerdo que le llamé al día siguiente y le dije que sí, que claro que le ayudaba, pero no para hacer un montaje, como él decía, de un pequeño vídeo, sino que con aquel material había contenido suficiente para verdaderamente elaborar un largo documental. Nosotros teníamos un presupuesto inicial, que se acabó, y así se lo dijimos a Juancho. Nunca, en realidad nunca supimos qué hizo él con el dinero, ni nos lo contó, ni se lo preguntamos, que era un poco la parte inicial del proyecto, pero no importó, porque en realidad había dejado de ser un tema de dinero.
todos, yo creo que no solo nosotros, todos nos damos cuenta que hemos dado un paso adelante. Ya la cosa no es yo voy a darte dinero y grabarte para ver qué haces con él, él no viene solo a recibir ese dinero, sino que nos estamos aportando cosas mutuamente, ¿no? Lo que es una relación humana. Si vuelves a las grabaciones, cómo ha progresado todo, el nivel de confianza al que llegamos, pues es lógico. No es decir, oye, que no hay más dinero, ah, pues ya no vengo. O sea, cruzamos mundos ahí. La conclusión del proyecto, del original, es que darle 30 euros a una persona durante un mes que vive en la calle no sirvió para nada. Ahora, encontré otras muchas cosas. Que no es que no me duelan los 900 euros, ¿eh? Pero valió la pena. No podría decir que me ha cambiado la vida. Era consciente que esta realidad existía, pero desde luego sigue profundizado, ¿no? Podríamos decir que ha cambiado mi percepción sobre el tema. Yo creo que la mendicidad es un problema muy complejo, del que además sabemos poco y del que no queremos saber. Creo que en la sociedad actual en la que vivimos, de consumo, de sobreexplotación, donde disponemos de todo, algo estamos haciendo muy mal si hay tanta gente en la calle, que no tiene nada. Algo estamos haciendo muy mal. Tranquilo, no pasa nada. No, es energía. Pasa el equilibrio de una pierna a otra. Pero no te caigas, es lo único que te pido, macho. Sí. Me van a hacer aún, chaval. No va a caer nunca. Cuando se concentra toda la energía, hace la cola de caballo. ¡Hola, Pipo! ¡Hola! ¡Pipo, ven! ¡Ven aquí, Pipo! ¡Pipo! Tengo los mejores regalos del mundo. ¿Pero cuándo es tu cumpleaños? Sí, dice, mira. Siéntate, macho. Yo tuve perros, ¿sabes? ¿Sí? Yo tuve perros, tres perros. Viajaba con ellos siempre. Tenía viajes. El grupo que teníamos muchos años viajando, grupo Ultramar. ¿Te has viajado mucho? Un gran grupo Ultramar, llenaba el teatro. La grupo Ultramar ahí. ¡Ah! Me quitan la personalidad, animal. A ver, cuidado. Los animales son animales. Los animales son animales. Claro que te digo, los animales no son personas. Pues lo llevan a la peluquería, a la ventana, al perro. Y si era un niño en la calle, a tomar por culo. Cuidado, que te caes. ¿Por qué no te sientas? Que es que te veo que te vas a caer. No me va a caer, chaval, no me va a caer. No me caigo en esta vida nunca. Porque es centro, o sea, lo que te digo, es un centro de sacra.
hacer un poco de autocrítica, yo creo que fui bastante frívolo en un comienzo. Pero claro, durante todos estos meses le das vueltas a la cabeza, te planteas y no me cabe ninguna duda de que el planteamiento original es intachable, éticamente hablando. Otra cosa es esto... Bueno, ya es otra cosa. Pero el planteamiento original, estoy satisfecho y lo volvería a hacer igual. Bueno, llega el buen tiempo a Madrid. Ya podemos disfrutar de los parques, la manga corta, el clima y ese toque idílico. Esa música que viene. Os preguntaréis, ¿esto qué es? Pues resulta, señores, que hoy tenemos dos buenas noticias. La primera de ellas es que nuestro amigo Juancho ha resultado ser un artista. Ahí lo tenéis, tocando la armónica. Y la segunda de ellas, pues es mejor que os la cuente. Así que, vente para acá, graba esto. ¿Qué has hecho por las noches últimamente? Bueno, estoy en el albergue. Sí. En el albergue. ¿Durmiendo? Bueno, sí, es que hace un poquillo de fresquito. Qué genio, qué bien. ¿Y cómo es ahí? ¿Estás contento? Bueno, no se puede tocar dentro. No se puede tocar. Pero bueno, que de alguna manera es un poco molesto porque no tienes que dormir a veces con las cosas agarradas, ¿sabes? No es una casa. Es una casa y hay muchísimas personas y... Y hay de todo, en todas partes. Viento a Garrick. Viento a Garrick, actor de la Inglaterra. El público, al aplaudirle, le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores. La persona más feliz sobre la tierra. Y cambiaban su spleen en carcajadas. Mucho has viajado y mucho has leído, mucho ocultas. Ya está bien. Esa es la vida, esa es la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué? Llanto de boca adentro. Por eso a veces reímos tanto. Nadie sabe. Un artista. Con un artista. Es que Juancho no sabría muy bien cómo describirle. Pues para mí, en cierto sentido, es como un desconocido, ¿no? O sea, si pienso en lo que sabía de él la primera vez que le encontramos y lo que sabía de él cuando dejamos de saber de él, poco había cambiado. O sea, sí, por supuesto, me quedo con... ¿Cómo es? Pues es más alegre, más animado, por supuesto, una persona optimista, una persona que oye, en su tragedia le veías con ganas, ¿no? Una persona viva, muy interesante, pero que no se dejaba, no se mostraba. No sé, las cosas que decía, como las decía, yo tenía esa sensación, que es una persona que tiene mucho mundo detrás de él, que ha vivido mucho. Teníamos el seguimiento diario de una persona que por diversas circunstancias le lleva a acabar en la calle, ¿no? Como realizador fue una experiencia increíble, ¿no? Fue un reto el enfrentarme a un material sin ningún guión previo y
y ajustándome un poco a las circunstancias de Juancho y de su vida y del día a día con él y de todo lo que ha ido aconteciendo, ¿no? En cualquier caso, lo verdaderamente difícil ha sido descartar planos, descartar secuencias de todas las horas de grabación que había, porque la verdad es que todo funcionaba, ¿no? Cuando empieza todo esto, yo tengo la idea de que el que nace en la calle, vive en la calle, muere en la calle por voluntad propia. Con matices, pero digamos que es algo donde la voluntariedad es importante. Luego conocemos a Juancho, que es una persona que tiene un nombre, que tiene un pasado, como tienes tú, que puede tener un futuro, como lo tienes tú, y que es más interesante que muchas de las personas que conoces. Y entonces ahí ya sí que empiezas a pensar en qué ha sido de su vida. En mi vida que me lavan y me asean. Me lo han cortado. ¿Te han afeitado? Ahora estoy un poco resfriado porque el agua fría me hace un poco de daño. Bueno, pero se te ve bien, estás bien. No sé, yo te veo muy bien. La procesión va por dentro. Bueno. La procesión que pasa por fuera no importa. Lo único que no han podido lavarme es el alma. Bueno, eso poco a poco, ¿no? Eso poquito a poco. Supongo. Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Apurar cielos pretendo. Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo. Ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Qué bonito, ¿y eso cómo te lo sabes? ¿Te lo sabes de memoria? Me escribió un chaval, un colega mío. ¿Quién? Atentamente, Calderón de la Barca. ¿Tú no fumas? Fumar. Fumar me mata. Hombre, nos mata a todos, ¿no? A mí me mata el doble. Sí. Donde me dé una calada, me llevas ahora mismo al cementerio. Hombre, no. Mira. Hostia.
¿Pero eso qué es, tío? ¿Te ha visto eso algún médico? Por eso no puedo fumar ni puedo hacer nada. Te abren una y otra vez, una y otra vez. Y después te ponen nombre. Y aquí sigo. Hostia, macho, ¿pero lo dices en serio? Tan en serio como que va a llover. Y si llueve tendremos que irnos en mi yate. Esa tarde, que me llama Jaime y me dice, bueno, y me cuenta pues lo de la cicatriz, cuenta la historia, lo que le cuenta Juancho. Sorprenderme, no. No, y sí. Sí me sorprende porque llevo semanas con él delante mío y no he sido capaz de darme cuenta. ¿No? La voz cascada, el pañuelo al cuello. No me he dado cuenta. Traté de adelantar todo lo que pude de la vuelta a Madrid. Hablar con Juancho, su enfermedad, si se podía hacer algo para tener esa conversación con él, pero nunca tuvo lugar. Es alguien que has estado viendo todos los días. Y de un día para otro, desaparece. Se fuma. Pues fue difícil aceptar que, pues eso, que estaba desaparecido y que no vamos con él. Lo mismo se ha cambiado de ciudad, lo mismo le ha pasado algo. No puede ser casualidad que me contara lo que me contó y al día siguiente desapareciera, hasta el día de hoy. O sea, para mí no puede ser casualidad. Y quiero creer que se largó y que tiene que estar por algún lado. La verdad, nos abrió su corazón y desapareció. Visitamos los albergues, preguntamos por ahí, fuimos a la policía, tampoco es que nos hicieran mucho caso, así que nos pusimos manos a la obra, con nuestra cuenta. Interiorizo que Juancho se ha ido, que no va a aparecer más, que me pica el gusanillo, ¿no? Entonces, quizás con nostalgia vuelvo a ver esas grabaciones. Y un día ahí, tranquilamente, aparece uno de estos días que estaba con Jaime. Dice esto, ¿no? Grupo Ultramar, no sé qué tal. Grupo Ultramar.
Ulcamar, Google, tal, labor de investigación, existe un grupo Ulcamar, hay una persona de contacto del grupo Ulcamar, tú mandas uno de estos mails, dices, qué vergüenza, por favor, escribe una persona que conozco, y nada, oye, perdona, conoces un vagabundo, ¿sabes? Y se descubre el pastel. Ahí estaba su vida. Esta era nuestra cafetería favorita después de las actuaciones, ¿te acuerdas? Mira. Ahí se le veía más jovencillo, ¿verdad? Mira aquí. Con la perilla. No se la quitaba ni... Joder, qué recuerdos. Y aquí estábamos todo el grupo. Sí. Mira aquí Juancho con Pilar. Qué guapa sale ella, ¿verdad? Parece que fue ayer. Mi amor por la profesión, en parte es gracias a Juancho. Él tuvo mucho que ver, aprendí muchísimo de él. No, Juancho era el animador principal del grupo, o sea que era con muchos valores y al mismo tiempo mucha sonrisa, simpático, amable, siempre dispuesto a... ¿Cómo es él, no? Muy generoso en todos los aspectos. Para mí era como un hermano mayor. Vamos, yo siempre le recordaré así. Siempre tenía unas palabras, algún gesto de ayuda. Técnicas también, me enseñó un montón de técnicas. Porque claro, él viajaba muchísimo. Y bueno, pues a saber, la gente que conocería tenía, bueno, aparte de la cultura... O sea, ya no solo de teatro, de poesía, sino que sabía de todo. Y algún día que le veíamos que cambió, y yo me extrañé mucho. Digo, ¿este chico qué le pasa? Y empecé a calcular que algo le pasaba, o sea, empecé a pensar de verdad que algo le pasaba. No sé qué sería, pero digo, a ver si es que es por aquí o por aquí. Yo pensé un poco de todo, pero vamos, yo no sabía ni llegué a saber... Luego, posteriormente, me enteré, pero que no sabía yo lo que a este chico le podía ocurrirle, ¿no? Se despidió sin más, de un día para otro, prácticamente. Y bueno, la verdad es que a mí no me sentó muy bien. Me lo tomé bastante mal, la verdad. Hombre, también por aquella época era mucho más niña. Y bueno, pues más inmadura, ¿no? Que todo... Pues estás en tu mundo, lo que te rodea, nunca piensas que pueda haber alguna causa exterior, ¿no? Como ahora ya sé por qué se fue, ¿no? Que vino aquí a Madrid al tratamiento. Entonces, claro, ya te digo, yo tuve una reacción un poco de rechazo. Que no lo haya dicho, que no haya comentado con los compañeros. Pues a lo mejor le comprendo. Digo que a lo mejor le comprendo porque... Yo qué sé, las personas a lo mejor se... No es que les dé vergüenza, ¿no? Pero a lo mejor dice, ¿y qué tengo, por qué tengo yo que molestar o hacer sufrir a mis compañeros? Es que eso es verdad, ¿no? Intuí que era el fin. Sin él ya no iba a ser lo mismo porque era la vitalidad, era la pasión del grupo, era... La energía era quien tiraba realmente y no había nadie que fuese a sustituirle. Y ya sabíamos, yo creo, todos en el fondo que ya era el fin. Y yo creo que cuando una persona va sucumbiendo y va para abajo, debe ser jodido, ¿eh? Debe ser mal eso, que se ve que no responde. Pero en fin, la vida da muchas vueltas. Y yo creo que el pobre Juancho, el majo Sancho, el buen compañero, lo está pagando mal. Y lo sentimos, todo el grupo lo sentimos enormemente, mucho, claro. Porque eso nos ha ido lo mejor, quizás, lo mejor de todos.
pues un final feliz que aparezca, ¿no? Que aparezca y que nos diga, mirad, he estado dando una vuelta por no sé dónde y he vuelto. Ese para mí sería el mejor final. Pues no he tenido la suerte de conocer a Juancho. Me hubiese gustado y me hubiera encantado haberle conocido personalmente. Pero de alguna manera siento que sí, que le he conocido. Si lo volviese a ver, me gustaría que nos encontrásemos en una situación en la que no fuésemos buscando nada el uno del otro, ¿no? Que él no viniese porque yo le fuese a dar dinero y que yo no fuese para ir a grabarle a él. Carlos intentó, bueno, me propuso ver los vídeos que habéis grabado con él, del documental y esto, pero no, he preferido no verlo. Yo tengo muy claro lo que ha significado para mí, le he conocido bien y no quiero que cambie nada. La voz es el todo, la libertad de la persona, y cuando ya no puede manifestarse, yo creo que se debe sentir acomplejado. Debe perder la entidad. Ya no soy yo. Diría yo. Creo yo. Ya no soy yo, ya soy otro. Y ahí se pierde de muchísimo. Claro, se pierde todo. Y más en el teatro. Me lo imagino haciendo lo que más le gustaba. Me lo imagino quizás en su tierra natal, rodeado de niños, de gente mayor, contando sus cuentos, con sus marionetas, sus historias, haciendo con lo que realmente era feliz, con lo que disfrutaba. Yo creo que Juancho no necesitaba ni peces ni que le enseñasen a pescar. Juancho lo único que necesitaba era ilusión para volver a coger la caña. Márchese a un refugio. No nos moleste más. Aquí tiene su finiquito. Pero yo tengo casa y estoy comprometido. Solo que no sé qué hacer. Debo irme a casa. No creo que merezca esto. Tome. Tranquilícese. Todo saldrá bien. No soy pobre. Solo necesito un poco de cariño.